Sí, eso no, crítica. No te estaba juzgando. No, sí me juzgaste, porque yo me siento juzgada. Pues es que ese es tu problema. Acusada. No me contesta, no me abre, nada sirve que estén acá, güey. Paseándose, cogiendo en las habitaciones. Yo mañana ya lo mando a Ciudad de México. Haciendo lo que a ver, Aaron, hay una confusión aquí, necesitamos arreglarla. Pero no se te olvide dejarme fuera de la habitación. Yo ayer había hablado contigo. Que en teoría cada quien debería. Ese sí fue tu problema. O sea, ahorita no puedo hacer nada. ¿Cómo? Quedamos que no íbamos a meter a nadie. Pues no estás. Y el güey me empezó a mandar mensajes así. Ah, ¿cómo va, baby? Cuando nunca, en el scouting. Cuando nunca. ¿Cómo va, baby? ¿A qué hora llegas? Pues al ratito, como una hora llegamos. Yo todo inocente, güey, así diciéndole como que era yo y así. La limpieza me dejó yo en un cepillo de dientes y así. No, pues si quieres, pues quédate en mi cuarto. Pues de aquí a aquí. Es que no es el caso, pues sí me da ahorita que. No, pues obviamente eso se hace por el malo, güey. Mañana, pues hablamos con él, o sea, eso no. O sea, nos viajé a vacaciones. ¡Aarón! No, y todavía pones su gafete y no molesta. Pero te dije, hace 2 años que lo recomendaste. No, no. Güey, y luego no está cumpliendo con la conclusión de compita tampoco. ¿No grabaron ahí? No. No grabaron, güey. Que no hay gente, que no sé qué, que la gente no sale. Y es su pretexto. Y le digo, güey, te puedes ir a cualquier plaza y que se haga de noche. No. Ve y graba en una plaza, afuera del Calimax, güey. Afuera de cualquier súper y va a salir gente, güey. Pero no se esfuerzan, pues. Ninguno de los dos le cagué el palo con pita. El arroz no estaba. No lo he visto en todo el puto día. Y ahí estuvo las prendas sin usarse. Entonces digo, mira, si pasa esto de nuevo, yo los voy a mandar a Ciudad de México. Porque de nada sirve que estén acá, güey. Paseándose, cogiendo en las habitaciones. O sea, a mí esto. Yo mañana ya lo mando a Ciudad de México. O sea, hay que hablar con él mañana y ver qué pedo. Okay. Yo tengo que ir a su Y es Baja California Sur. Y Baja California Sur. No, puede haber un sur sin un norte. Investigan. Apuesta. Mira, ¿quién puede ser? Que las personas que hayan puesto los nombres no tengan coherencia, no es mi culpa. No, pero si no, hay un Baja California Sur, tiene que haber un Baja California Norte. No es Baja California. No. Baja California. Oficialmente Estado Libre y Soberano de Baja California. No lleva el nombre Estado Norte. Estado Libre y Soberano de Baja California. En el nombre, o sea, sí está en el norte, pero no, en el nombre no lleva la palabra norte. Pero la gente tiene que ubicarse geográficamente. No era una crítica, era una pregunta. No, sí sonó crítica. Y no te estaba juzgando. No, sí me juzgaste. No. Porque yo me siento juzgada. Pues es que ese es tu problema. Acusada. No, ese es tu problema de cómo te sientes. Ese es mi problema. Sí, claro, yo te lo pregunté bien tranqui. O sea, yo tengo una pregunta. ¿Por qué Baja California Norte? Porque ya te dije que no puede haber un sur sin un norte. Por eso, pero te digo que no se llama así. No me interesa. Ah, bueno. Yo nada más estoy pasando. No puede haber un sur sin un norte. Ok, estoy de acuerdo. Tú cállate. Todavía que te deja dormir en su cuarto. Cállate, lo siento. Ay, no. Voy. Haciendo lo que ya. Habla, César. Oli. Ay, hasta lo sentí. Cuidado, señorita, con el boom. Señora, aunque te cueste más trabajo. A ver, Aaron. Hay una confusión aquí, necesitamos arreglarla porque Eden y yo ya tuvimos ahí un altercado. Pero sí me interesa porque luego se me va a olvidar. Entonces, estoy viendo que ve cómo le queda el pantalón a Valentín. O sea, parece que a todo mundo se le encogió la ropa y pues estábamos diciendo que por qué, qué pasó, que si la fregada. Entonces resulta que parece que alguien dio la indicación. No sé, es lo que quiero que tú me digas. ¿Qué indicación crees que yo te di? De hacerme cargo de los uniformes, de entregarlos. Ajá. Y de recibirlos, de lavarlos, entregarlos otra vez. O sea, hacerme cargo de dárselos y recibirlos. ¿Quién te dijo eso? ¿En qué momento? Cuando los compramos. Yo estaba contigo cuando los compramos hasta... En México. Les preguntamos tallas. Ajá, eso sí. Para esta recuerdo. Última gira de Puebla. Ajá. Y recuerdo que te dije, no lo tenemos preparado, pero investiga dónde hay hojas blancas, no importa que esté escrito a mano, y haz una lista para que firmen
de lo que les estás entregando. Ah, para que sí, cuando alguien ya no venga a gira de infieles o se salga de trabajar, sepamos qué cosas tienen. Eso fue lo que yo te dije. Sí, eso me faltó hacer. Vamos a... ¿Pero qué tal coger? O sea, me faltó... ¿Cuántas más? Pero no está parado ningún uniforme, todos tienen sus uniformes. No, esa no es la cosa aquí es justo... Yo ayer había hablado contigo. Que en teoría cada quien debería lavar lo que se está usando. Es que la lavandería a donde la lavé, al parecer encoge la ropa. Pero eso tú ya lo sabías antes de llevar los pantalones. Sí, Yadira dijo que tú ya sabías que me cogió tu ropa. Pues yo no fui. Pero además sí hay un uniforme perdido, el mío. Ah, o sea, porque yo tenía M en la gira anterior y de repente no hay M. Es que mira, lo que pasa es que como nunca se les ha comprado a todos sus tallas las que son, siempre andamos cambiando tallas entre todos, entre pásame la mediana, la chica, pásame el XL. No, porque incluso sí te dije que le pusieran su nombre en algún lugar, en la etiqueta o algo. Ah, mira, también es un detalle que olvidé. Pero no se te olvida dejarme fuera de la habitación por las noches, ¿verdad? Yo te había mandado un mensaje de que No me mandaste mensaje de nada, no me preguntaste. Bueno, ahorita el asunto son los pantalones. Pero aquí el asunto es lo que no estoy entendiendo. Cada quien se haga responsable. ¿Es uniforme? Sí. Cada quien se hace responsable. Sí. Ya es lo que no estaba entendiendo. Mira, te quitan chamba, tú pues, feliz. De hecho, sobra un par porque ya no se encuentra Juan. Entonces hay un uniforme, uno negro y uno de este. Pero seguramente... Pero de todas maneras, lo del pantalón M es responsabilidad de Aarón, porque yo ese ya lo tengo designado para la persona que venga a asistir. Pero seguramente fue que Juan lo dejó, no que Aarón se encargó de decirle, por favor, te encargo que dejes tu uniforme, no te lo vayas a llevar. O sea, no creo que lo haya hecho. Oye, ¿y Zulia te entregó uniformes? Tampoco. Ah, o sea, Zulia te entregó. Ese sí fue tu problema. Sí. Yo les voy a escribir, les voy a decir que me los guarden. O sea, yo tengo los de Juan. ¿Y, yo creo que cuando ¿y de qué me sirve que Georgina tenga su pantalón guardado allá en México? Voy a checar eso cuando regrese. Ah, o sea, lo vas a checar hasta fin de año. O sea, ahorita no puedo hacer nada. No puedes ir e investigar en un Bershka a ver si puedes conseguir más. Ah, claro. Ah. Puedo comprar más. Pues me pasan por WhatsApp la lista de los chicos que necesiten tallas y así para buscárselos. Pues Valentín, que traen. Pues Valentín, el pantalón que le perdiste. Que también últimamente yo los veo con mucho pancito y así, entonces también es porque... ¿Cómo? Bueno, yo comento. ¿Qué dijiste? No entendí. Que comemos mucho, que estamos engordando. O sea, es que también uno sube de peso y a veces los patrones. Y a ti te vale ver subimos de peso. O sea, si en una gira yo decido que mi pantalón ya no me quede, eso es mi pedo. O sea, ¿sabes? No te metas con nuestra alimentación, Aarón. No, no, yo no me quedo. No, pues es justo lo que acabas de decir. A mí solo me queda brincacharcos. Faltan botas, eso sí lo puedes hacer. Y ya te lo había pedido y no me recordaste. No, botas, no. Yo de hecho no me recordaste, botas. Te dije, por eso mismo. Si tú mismo no tienes botas. Como materia gris en el cielo. Ahí pásame sus números de botas, de zapatos. Ya, ¿y el día del pantalón? Te dije que se las pidieras. Ya las había pedido. Ah, ya las tengo, solamente tengo que buscarlas en WhatsApp. Ah. Bueno, pues vamos a tener la canción, chicos, porque... Pero ya no coman, ¿eh? Ya no coman. Ya dejen la ropa. Ya dejen ahí porque si no... Sí, ya no sigas tomando café porque luego vas parece a... Parece Chavo del 8, el pobre. Mira. Y se ríe. O sea, te vale. El señor Barriga, segunda. Que se güey, deja de manosearlo. No importa, el mío era M. Este es ese, punto. No puedo ir a hacer pipí tranquila. ¿El tuyo cuál es? Tengo que comprar uno yo. O sea, no, así es diferente. ¿Los tuyos se te olvidaron? Porque ese no. Ahí los tengo los míos. Ah, pues préstale uno, hay otro tuyo. Es el mismo. Ese, igual. O sea, no hay M, está perdido un M. O sea, no hay M. No, uno. ¿Qué medida es tu pantalón, Aaron? Y en el silencio. Ah, No creo. A ver. Ay, no. ¿Qué? A ver, si es M que me lo van a quitar y. ¿Se puede saber quién rayó la pantalla de televisión? Vamos empezando y hoy no estoy de buenas, ¿eh? ¿Te quitas compita, porfa? Se dice con permiso y respetuoso. Sí, o sea, es cierto, nos mentó la madre. Échase de semitrabajo. Lospin está trabajando. 10,000 pesos de descuento por su mala actitud. Ya estamos aquí en La Rumorosa. Siento que todo el tiempo me está viendo hacia abajo. A Dani le marcó que venía ponchado una llanta. Que se trae un tornillo grande en la llanta.